tardes, qué bueno que ya nos acompaña en este bonito martes, martes 1 de septiembre del 2015. Estamos iniciando el mes, tenemos también las quincenas, así es que a gastarlas en los aficionados. Como siempre, un saludo muy especial a todos ustedes y mi agradecimiento total por acompañarme en este día. Vamos a conocer el santoral. El día de hoy felicitamos a las personas que llevan por nombre Remedios, Gil y Septimio. Para esas personas que están cumpliendo años, muchas felicidades y también si están festejando algún evento en específico. Y es momento de ir a conocer cómo se cotizó el dólar el día de hoy en los bancos del DF. En los centros cambiarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el dólar estadounidense se vende en 17.15 pesos y se compra en 16.02 pesos. En los centros cambiarios localizados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el dólar tiene un precio promedio de 17.15 pesos a la venta y 16.02 pesos a la compra. El dólar estadounidense se ofrece hasta en 17.17 pesos y se adquiere en 16 pesos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A su vez, el euro se vende en un máximo de 19.70 pesos y se compra en un mínimo de 18.70 pesos. Y este domingo no faltó, por supuesto, en nuestra ciudad la fiesta, los cohetes, la música, los charros, todo para iniciar a la perfección el convite del Huehuetlizcáyotl, y todo transcurrió de la siguiente forma. Para este convite que está invitando precisamente a esta fiesta del Atlixcayotontli en su edición 2015, 10 años de esta fiesta de los atlixquenses. No se ve el Atlixcayotontli. Convite para la gran fiesta de Atlixco, para la pequeña fiesta de Atlixco, que es el Atlixcayotontli, próximo a realizarse el 6 de septiembre, si es que no se lo puede perder. Pero fíjese usted una curiosidad, en este convite, cada vez que pasaban enfrente de un templo, todos se detenían a hacer una reverencia. Vayamos a verlo. Sigue. ¡Viva México! ¡Viva México!
¡Viva Atlixco! ¡Viva el Atlixcayotontli! Es lo que gritaban los tlaxchinas y los moros de pie estando en este festejo, invitando al público a integrarse a esta celebración. Se le llama Fiesta Chica de Atlixco porque solamente participan los danzantes del valle. El convite fue encabezado por el presidente municipal, José Luis Galeas Iberra, en donde se habló de la derrama económica que se espera, así como de la cantidad de visitantes que también esperamos tener en nuestro Atlixco. Esto fue lo que nos comentó. Pues el mes de septiembre es muy importante para todos los mexicanos, celebramos nuestra independencia, y también aquí en Atlixco y en Puebla celebramos 50 años de Atlixcayot. Hoy con la fiesta Atlixcayotontli, que es la fiesta chica, pues iniciamos todo este... esta celebración del mes de septiembre. También ya pegamos el bando patrio, donde todos ustedes pueden pues consultar todos los eventos deportivos, artísticos, culturales que tenemos en este mes de septiembre. Por lo que sucede en este mes, lo más importante, pues claro, es el 14 con nuestra cabalgata y el 15 y el 16 con el grito, fuegos pirotécnicos, eventos culturales. Y bueno, todo el mes hay actividades para que usted se entretenga, para que usted participe en este mes patrio con su familia. Consideramos una inversión conjunta con el gobierno del estado de 5 millones de pesos, más lo que sería la iluminación, estaríamos alrededor de 7 millones de pesos, lo que pues hemos destinado para celebrar estas fiestas patrias y el Atlixcayotl 50 años. También nuestro presidente destacó que septiembre es el mes de los festejos patrios, así es que también nos habló de las actividades a realizar. Nosotros recogemos sus clamores y les enseñamos a luchar como hombres por su propia libertad y sus derechos humanos. Entre a acabar sus días con la esclavitud y la explotación, a morir luchando como hombres por sus derechos, a vivir por sus mujeres y sus hijos, no habrá quien prefiera lo segundo. Amigos míos, nuestra causa llegará al triunfo. No sé si nosotros podemos verlo, pero las generaciones futuras podrán recoger el fruto de nuestros sacrificios, por quienes somos en el compromiso de recoger y reconocer el esfuerzo y el sacrificio de los demás, por saber expresarnos por medio de las artes y la convivencia, y porque se debe luchar siempre por la libertad y la independencia, los actos heroicos del movimiento de 1810 serán recordados. Por nuestro pueblo, durante el mes patrio de este año, en que se cumple 205 años del movimiento libertario que honra a nuestro pueblo y a sus héroes, por lo que el H. Ayuntamiento Constitucional de Atlixco proclama el siguiente bando patrio. Domingo 30, convite a la Atlixcayotontli, pega de bando patrio, encendidos de la iluminación de fiestas patria. Martes 1 de septiembre, izamiento de la bandera monumental. Viernes 4 de septiembre, conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. Domingo 6 de septiembre, Festival Atlixcayotontli. Lunes 7 de septiembre, final del curso del concurso aficionados. Martes 8 de septiembre, izamiento de bandera media asta por el aniversario luctuoso del general Ignacio Zaragoza. También tenemos la premiación del concurso de aficionados. Sábado 12 de septiembre, inauguración de torneos deportivos, inauguración también de demostración de karate-do.
presentación de Vive la Fiesta, Vive la Danza. Domingo 13 de septiembre, izamiento de la bandera a media asta por aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. También tenemos el lunes 14 de septiembre, guardias de honor al Ávaro Patrio por parte de la Escuela del Sistema Federal de Educación. También tenemos la tradicional cabalgata y tenemos una verbena popular en la noche. 15 de septiembre, izamiento de bandera, ceremonia cívica y ofrenda floral en honor a los héroes de la independencia. Guardias de honor, grito de independencia de los centros de asistencia infantil comunitario del sistema DIF. Guardia de honor del Ávaro Patrio a cargo de autoridades municipales. Grupo de danza folclórica. Tradicional noche mexicana. Mariachi del Conservatorio de Puebla. También se va a dar el mensaje por parte de un servidor a los atlixquenses que trabajan en Estados Unidos de América. Verbena popular, honores a la bandera con la participación de la escolta del primer regimiento caballería motorizada. Grito de independencia. Miércoles 16, izamiento de bandera, desfile cívico-militar, tradicional charreada, festival de mariachi, también concierto de guitarras. Esto ocurrió durante el día, pero también en la noche, a pesar de que cayó una intensa llovizna, la gente se reunió para contar en cuenta regresiva y así encender los adornos patrios que están ya ubicados en el zócalo de nuestra ciudad. ¡10! También durante ese día le preguntamos al ingeniero José Luis Galeas Iberra si este año habrá feria en el recinto ferial, a lo que nos contestó lo siguiente. Pues la feria Atlixcáyotl 2015 es una feria que siempre ya por tradición se ha organizado de manera modesta, pero sobre todo para que llegue a todos, ¿no? Lo hacemos en conjunto con la empresa Corona, con la distribuidora Poblano del Sur. Y pues esto de alguna manera es así como se celebra o se realiza la feria nuestro. Pues estamos buscando, ¿no? Estamos buscando permanentemente traer mejores eventos y sobre todo que sean para todos, ¿sí? Que no haya distinción y que pues todo el pueblo participe en nuestra feria. Más a un cuadrilátero. Al menos una persona ha muerto y 90, en su mayoría policías y militares, han resultado heridas por los choques frente al Parlamento ucraniano. Ha muerto un soldado de la Guardia Nacional de una herida provocada por la esquirla en el corazón, ha informado el ministro del Interior ucraniano, Arsen Avakov. Los enfrentamientos entre policías y manifestantes se han producido al tiempo que el Parlamento votaba este lunes a favor, en primera lectura, de cambiar la Constitución para dar a las regiones del Este un estatus especial que espera mitigue su deriva separatista. La primera lectura sobre el proyecto constitucional para descentralizar Ucrania ha provocado un estallido de violencia en el exterior del Parlamento en Kiev, donde se han registrado duros enfrentamientos entre policías y manifestantes. Las divisiones entre los parlamentarios pro-occidentales han sugerido que queda un duro camino para que se convierta en ley. Cientos de personas han participado en protestas contra la concesión de mayor autonomía a las provincias rebeldes del este de Ucrania.
Ucrania. Los manifestantes han lanzado al menos una granada de humo para que se propague una nube gris delante del Parlamento. Arqueólogos griegos y suizos descubrió lo que parece ser un importante asentamiento costero, pero que ahora está cubierto por las aguas del mar Mediterráneo. El pueblo encontrado pertenecía a la Edad de Bronce, entre 2.000 y 3.000 años antes de Cristo. La importancia de nuestro descubrimiento consiste en el gran tamaño del pueblo. Fueron preservadas al menos 1.2 hectáreas, según el profesor de la Universidad de Ginebra, Julien Beck. Asimismo, el científico señaló que el descubrimiento es importante por la cantidad y calidad de los elementos que fueron recogidos allí. El equipo de arqueólogos subacuáticos descubrió estructuras defensivas de piedra de carácter masivo y desconocido en Grecia hasta ahora, afirmó Beck según el portal Spero News. En 2015, el equipo de arqueólogos continuó los labores de búsqueda. Se encontraron fragmentos prehistóricos de cerámica. Intrigados por estos elementos, los miembros del equipo también descubrieron lo que parecían ser estructuras arquitectónicas bajo la superficie del mar. Recuerde usted que estamos en las redes sociales, Twitter @9noticias, Facebook 9 Noticias Atlixco, así como también en nuestro número de teléfono 2226-610457. Como siempre, ahí estamos atendiendo sus mensajes, llamadas o comentarios que guste hacernos al espacio de 9 Noticias. Vamos a un corte, pero no se vaya porque al regresar estaremos platicando acerca de más actividades que se están llevando a cabo en nuestro municipio. Regresamos. Base Central de Transporte Terrestre MG. Viajes dentro y fuera de la ciudad. Taxis, urban y camionetas para fletes. Seguridad, rapidez y confianza. Nuestras unidades cuentan con rastreo satelital. Base Central de Transporte Terrestre MG. Servicio las 24 horas. Llámanos 44-591-00. Estimado suscriptor, ahora que cuentas con tu cuponera del ahorro, no dejes de usarla y disfruta de vales de reconexión, suscripciones, canales y meses gratis. Descubre más servicios y descuentos en tu cuponera del ahorro. Si tienes alguna duda sobre cómo usarla, llama a los teléfonos de oficina al 44-660-40 y 44-660-64. Recuerda, Teleweb sí te conecta. No gastes más. Este es un consejo para nuestros suscriptores Teleweb. En tu recibo, cada que realizas tu pago, revisa los siguientes datos: tu número de contrato, tu nombre, tu dirección, la cantidad que pagaste y, lo más importante, el día límite de tu próximo pago. Recuerda tu fecha de pago. Teleweb te apoya hasta con 4 días naturales después para realizarlo en caso de cualquier contratiempo. De esta manera podrás tener ventajas como ahorrar y evitar gastos de reconexión. Cuida tu dinero. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Junio es el mes del medio ambiente y el Suapama genera acciones para ser amigable con el planeta. En las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales Cantarranas, entregamos equipo para traslado de agua tratada no apta para consumo humano, logrando así una mayor conservación de agua potable para su uso. Estamos justamente siendo testigos de la puesta en operación de esta pipa, que está pintada de color morado, que identifica la utilización de agua tratada. Atlixco está en la línea morada apoyando acciones sustentables en materia ambiental en favor de la ciudad. Suapama. Prensa se anuncia Feria del Asesino. Profesionalismo. La Cruzada contra el Hambre reporta 4.000 personas en situaciones de pobreza extrema. Información oportuna en 9 Noticias de la Tarde. Acompaña a Rosy Esquivel de lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde y entérate de toda la información que se genera en Atlixco y la región, solo aquí en 9 Noticias de la Tarde.
Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en 9 Noticias y seguimos platicando acerca de todas las actividades que se están llevando a cabo aquí en Atlixco. Fíjese usted que a la par de todos estos festejos, donde ya se dio inicio a las actividades de conmemorativas a la independencia de México, también se llevó a cabo la inauguración de los aficionados. Vayamos a conocer en qué horarios usted puede ir a disfrutar de esos espectáculos. Arrancaron los festejos en honor a la Divina Infantita, por lo que Julio Ramírez, coordinador de los aficionados, realizó la invitación a toda la ciudadanía a darse cita para disfrutar de todo lo que ofrece esta festividad. Exactamente, el día de hoy empezamos con un programa especial, que el día de hoy, donde se presentará un grupo de teatro, cantantes y grupos musicales. Iniciamos a las 5:30. En el escenario de la Divina Infantita. Los festejos dieron comienzo el pasado 29 de agosto y hasta el próximo 8 de septiembre, por lo que hay tiempo de disfrutar los típicos antojitos y la presentación de artistas invitados. Desde el día de hoy, 29 de agosto, al 8 de septiembre, tendremos por la tarde, como ya es costumbre, la presentación de diversos artistas durante la tarde. Y a partir de las 9 de la noche, mañana 30, iniciaremos con el concurso de aficionados. Invitamos a todos los aficionados para que se inscriban, para que participen, para que no a última hora ya no podamos atenderlos. Julio Ramírez reiteró la invitación para disfrutar de la fiesta, pero además comentó que quien desee participar en el evento de los aficionados aún puede hacerlo. Claro que sí, invitamos a todas las familias. Para que asistan a esta fiesta que es de todos, ¿sí? Y que año con año pues atrae a muchas familias, a los, ya sea a los aficionados, pero también a saborear los requisitos tradicionales, antojitos mexicanos, que son muy ricos. Información de Isaac Nuevo para 9 Noticias. Y de Atlixco nos vamos a Huaquechula, ya que nos comentaron que recibieron una invitación por parte de la Unión Americana para que vayan personal de esta región a exponer las tradiciones y costumbres de ahí. Vayamos a ver la información completa. A partir del 18 de septiembre y hasta el mes de noviembre, más de 50 artesanías de Huaquechula, entre ellas un altar de Día de Muertos, serán exhibidos en el Museo Nacional de Arte Mexicano de Chicago, Estados Unidos, al considerarse que este es uno de los 4 lugares que hay que visitar a nivel nacional por el tema de Día de Muertos. Bueno, indudablemente Huaquechula ha sido referente para traer turismo tanto a nivel nacional como extranjero. Y bueno, muchos de nuestros artesanos han viajado justamente a la Unión Europea y en otros países de nuestro propio continente. En esta ocasión le toca justamente la Dirección de Cultura y Turismo encabezada por tu servidor y vamos a estar justamente en el National Museo de Mexican Art, donde vamos a exponer justamente un altar tradicional, pero sobre todo vamos a hacer un montaje de las tradiciones de Huaquechula, abarcando lo que es Día de Muertos y 3 de mayo, que son las dos fiestas principales declaradas como Patrimonio Cultural del Estado de Puebla. Bueno, una invitación que nos hace justamente el museo y todo esto sale justamente de hace un año cuando lo que es la revista prestigiada México Desconocido postuló a Huaquechula como uno de los 4 destinos a nivel nacional para el turismo cultural en cuestiones de Día de Muertos. En esta ocasión, el Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago nos había abierto las puertas. Nuestro presidente ha accedido, ha enviado algunas artesanías originarias de la misma cabecera municipal de Huaquechula. Silverio Reyes, director de turismo, recordó algunas de las piezas artesanales que identifican a los huaquechulenses. Cabe resaltar que Huaquechula es un referente artesanal en la región de Atlixco. Tenemos todavía artesanos que crean artesanías en barro policromado, en candeleros con hoja de lata, tenemos cestería, tenemos algunas actividades también, por ejemplo, como el alfeñique en azúcar blanca de caña, el propio chocolate, la gran variedad de panes que tenemos, una gran cantidad de ellos, y bueno, muchas
cosas propias de esas mismas fechas. Una de ellas, por ejemplo, muy, muy remarcadas, es justamente la cerería. Ya ceras que las hacen nuestros artesanos para ser repartidas justamente en las tradicionales ofrendas de Día de Muertos, un culto muy importante en todo México, pero que se ha expuesto mucho en lo que es Huacachula, que ha resaltado a nivel internacional, y seguimos cautivando el turismo extranjero. Recordó que en este municipio se hace una producción de piezas con base en varias técnicas. Es muy complejo estar llevando artesanos, realmente la cuestión en costos se eleva bastante, más ahorita en estos en este periodo que estamos viendo una depreciación del peso y de cómo el dólar ha ganado un terreno realmente impresionante, ¿no? Prácticamente lo tenemos al doble de lo que lo hemos tenido en la cocina, por ejemplo, recuerdo por ahí 2000 al 2006, en aquellas administraciones generales estaba 8 pesos, hoy lo tenemos prácticamente a 17, en su momento a 17 los teníamos los euros, ¿no? Pero bueno, es muy difícil, sin embargo, hacen presencia los artesanos con las artesanías que ellos llevan, bueno, que enviamos más que nada. Llevamos alrededor de 130 artesanías, entre ellos el barro policromado, la cerería, la cestería, los panes tradicionales, algunos juguetes en hojalata y en madera, y que bueno, están representando a Huacachula justamente en el extranjero. Aparte, cabe resaltar que esas artesanías quedan como exposición permanente en el museo. El director de turismo dijo que a partir del 18 será inaugurada la exposición de Huacachula, la cual se espera sea visitada por más de 80 mil personas. Mira, nosotros estamos partiendo el día 10 de septiembre, porque el día 18 nosotros estaremos entregando ya la exposición completa. Es decir, tenemos 8 días para hacer un montaje completo, un montaje de las artesanías, tendremos algunas conferencias, se le está mandando la invitación al secretario de Turismo, ojalá y su agenda le permita que nos pueda acompañar el secretario Roberto Trauis, un personaje que le encanta lo que es el turismo. Y bueno, se ha fomentado mucho en lo que es el estado y estamos viendo las respuestas favorables, ¿no? Se ha incrementado el turismo últimamente en lo que va en este gobierno de la actual administración. Y bueno, el día 18 estaremos inaugurando con las autoridades del museo, su servidor y el licenciado Antonio Cajabal, que también está en la área de cultura de nuestro municipio de Huacachula. Estaremos inaugurando esta ofrenda que estará expuesta lo que resta el mes de septiembre, estamos hablando de la segunda quincena como tal, octubre, todo septiembre, octubre, noviembre estará expuesto. Se esperan que llegue una afluencia de entre 70.000 a 80.000 turistas. Información de Eduardo Pérez Jardines para 9 Noticias. Con 4 nuevas infracciones de tránsito, 5 modificaciones a las que existían y 7 que se mantienen, este lunes entra en vigor el nuevo reglamento de tránsito y movilidad para el municipio de Puebla, en donde están registrados unos 500.000 automóviles. A partir de hoy y después de 3 días de anuencia que dieron las autoridades municipales para que los conductores conocieran el nuevo reglamento, solo las mujeres oficiales portarán terminales electrónicas para que el conductor pueda pagar las multas. Dentro de las 4 nuevas infracciones destaca la multa por insultar, golpear o denigrar a los agentes de tránsito, por lo cual se cobrará la cantidad de 819 a 1.356 pesos. 2 de las nuevas sanciones están relacionadas con peatones y ciclistas. Se cobrará de 136 a 273 pesos por increpar al peatón cuando le corresponde el derecho de preferencia. También existe una nueva sanción por transitar o invadir la ciclovía o ciclocarril, por lo cual se multará de 136 a 273 pesos. En las calles todos circulamos. El Sindicato de Trabajadores y Académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó la semana pasada un juicio de amparo en contra de las modificaciones a la pirámide de Cholula, según dio a conocer su representante en Puebla, Francisco Mendiola Galván. La mañana de este sábado, acompañado por arqueólogos, investigadores, historiadores y activistas, el líder explicó que el juicio de garantías va contra cualquier tipo de modificación que altere la zona arqueológica de la Gran Pirámide de Cholula.
Al pie de la pirámide y ante medios de comunicación, Mendiola explicó que desconoce los detalles del amparo, debido a que el recurso legal se preparó y se presentó en la Ciudad de México ante un juzgado federal, pero aclaró que va contra cualquier tipo de modificación a la zona, lo que incluye la llegada del tren turístico y la remodelación del ex hospital psiquiátrico que se encuentra al pie de la pirámide. A una pausa comercial, no se vaya, tenemos más información para usted. Regresamos. Base Central de Transporte Terrestre MG. Viajes dentro y fuera de la ciudad, taxis, urban y camionetas para fletes. Seguridad, rapidez y confianza. Nuestras unidades cuentan con rastreo satelital. Base Central de Transporte Terrestre MG. Servicio las 24 horas. Llámanos 44-591-00. Esto es Sabor Musical. Nosotros te llevamos la información más importante del género grupero. Con tu amiga, la chiquita, Connie Leticia. Y el salvaje, Rafa Rosano. Síguenos La Huella en redes sociales y completamente en vivo todos los lunes a partir de las 6 de la tarde a través de tu sistema de cable Teleweb. Estimado suscriptor, ahora que cuentas con tu cuponera del ahorro, no dejes de usarla y disfruta de vales de reconexión, suscripciones, canales y meses gratis. Descubre más servicios y descuentos en tu cuponera del ahorro. Si tienes alguna duda sobre cómo usarla, llama a los teléfonos de oficina al 44-660-40 y 44-660-64. Recuerda, Teleweb sí te conecta. 5 encuentras una fuga de agua, tú tienes que reportar. En Suapama, cuidamos el agua. Si ves en la calle o en tu medidor una fuga de agua, repórtala inmediatamente al 44-566-20. Recuerda, 44-566-20. Continuamos con más información y es que el DIF hizo entrega de despensas, pero no de cualquier tipo. Esas despensas fueron integradas según el requerimiento nutricional de cada familia. Esos son los detalles. En el auditorio del Sistema Municipal DIF, autoridades municipales y estatales realizaron la entrega de 2,568 despensas de los programas Iniciando una Correcta Nutrición, Rescate Nutricio y Apoyo a Personas con Discapacidad correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre. María Auxilio Morales Heredia, regidora de Desarrollo Humano, Social y Económico, en representación del alcalde José Luis Galeas Iberra, manifestó que esta administración tiene como misión apoyar a todos los atlixquenses, especialmente a los grupos vulnerables, y con estas despensas, además de cuidar la alimentación, se apoya la economía familiar.
Por su parte, Elvia María Siliceo de Galeazzi agradeció el apoyo del DIF estatal, pues así en conjunto, como se logran las mejores cosas, y mencionó que estas despensas alimentan el cuerpo, ya que están perfectamente balanceadas para cada grupo, especialmente la de los niños con desnutrición. Sin embargo, recalcó que es de igual de importante nutrir todos los días el corazón, la mente y el alma. Teresita Pedrosa Presno, delegada del CEDIF en Atlixco, en representación de Marta Erika Alonso de Moreno Valle, presidenta del CEDIF, afirmó que son 427 niños beneficiados con el programa ICONUT, 31 más de rescate nutricio y 398 a personas con el apoyo a discapacitados. Cabe resaltar que por la mañana la presidenta del DIF, Elvia Siliceo de Galeazzi, acudió al Centro de Asistencia Infantil Comunitario, Centro, a realizar la entrega de aproximadamente 58 metros cuadrados de adoquín, solicitud hecha en meses pasados por los padres de familia con el objetivo de mejorar las instalaciones en favor de los pequeños que estudian en este preescolar. Se informó en 9 Noticias. Y ahora vayamos con la información de la cultura, y es que la Casa de la Cultura Acapetlahuacán está ofreciendo cursos de cortometrajes, y no solamente eso, sino que estos serán exhibidos en su debido tiempo y momento, a lo mejor hasta en festivales internacionales. A continuación nos platican los detalles. Continúan las actividades de Casa de Cultura, y en esta ocasión Eduardo Bravo, que es instructor del taller de cortometraje, invitó a todos los atlixquenses a formar parte del Video Club de Casa de Cultura, mismo que termina funciones especiales por el mes de niño y da inicio con la proyección de cintas de gran renombre dirigida a mayores de edad. Así es, bueno, tenemos el Cine Club que estamos iniciando aquí en Casa de Cultura, junto con el licenciado René Velázquez. Y para este mes, bueno, con este día terminamos el ciclo que comenzamos este mes, que era dedicado para los niños, y vamos a presentar Ponyo en el Acantilado, que es de Hayao Miyazaki, el director japonés, muy reconocido, y pues no se la pierdan, ¿no? Hoy a las 6 de la tarde, Casa de Cultura, entrada libre. Eduardo Bravo dio a conocer algunas de las películas que se exhibirán durante el mes de septiembre. El mes que viene comenzamos ahora un ciclo dedicado para adultos. Vamos a revisar el trabajo que hizo Alejandro Jodorowsky. Vamos a comenzar con Fan Release, de ahí nos pasamos a El Topo. Vamos a tener La Montaña Sagrada y vamos a concluir con una película que, bueno, no es de Jodorowsky, pero es de Fernando Arrabal, que junto con Jodorowsky fue creador del movimiento Pánico, ¿no?, en los años finales de los 60, principios de los 70. Asimismo, continúa abierta la invitación para unirse a los talleres de cortometraje y cine, dividido uno para niños y otro para jóvenes y adultos. La otra, tenemos todavía abierta la convocatoria para el taller de cortometraje, el taller de cine que vamos a impartir ahí en Casa de Cultura. Tenemos dos talleres, uno que es dirigido especialmente para niños, desde 7 años en adelante, de 7 a 11 años. Y de 12 años en adelante, vamos a tener uno que va a ser pues entre jóvenes y adultos, y nos vamos a dedicar en dos temáticas. Con los niños vamos a enfocarnos ahorita en ver el cine de ficción actuado, ¿no?, sobre un guión. Vamos a representar principalmente alguna leyenda mexicana, y con los jóvenes y adultos vamos a trabajar en documental. Ahorita, bueno, vamos a aprovechar que estamos por festejar los 50 años del Guayaquil, y pues vamos a trabajar un documental sobre esto, ¿no? Pero más allá de la fiesta que se ve ahí, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Quiénes lo forman? Todo esto para lograr tener dos trabajos de muy buena calidad, que va a ser el objetivo, y presentarlos en el mes de diciembre. Cualquier informe e inscripción se realizan en Casa de Cultura, y la proyección de las películas se realizan todos los viernes de 6 a 8 de la noche de forma gratuita. Bueno, las inscripciones son en Casa de Cultura, ahí es informes e inscripciones, ahí en la Casa de Cultura de Atlixco. Información de Isaac Nuevo para 9 Noticias. El Sistema Meteorológico Nacional reporta el clima para el día de hoy, martes 1 de septiembre del 2015, con vientos calmados, temperatura mínima de 14 grados centígrados, una máxima de 25 grados, humedad del 72% y 0% de probabilidad de precipitaciones.
Llegamos al final de este espacio informativo. Como siempre, agradecerle su atención e invitarle a que nos siga en las redes sociales. Twitter @9Noticias, Facebook 9 Noticias Atlixco. No se olvide de que tenemos a su disposición un número de teléfono que está apareciendo en su pantalla, 2226-610457, y también está el canal de YouTube Teleweb Atlixco. Como siempre, un gusto saludarles y está comiendo buen provecho. Nuestro compromiso es con usted. Nos vemos el día de mañana. Gracias.